Muy buenos días, amigos y hermanos, tengan todos hoy. Hoy tenemos el agrado de salir en la pantalla de Ser TV y en Radio Nacional FM y Crisol FM, inmersos en el clima espiritual de la Navidad, en la que hemos contemplado el misterio del nacimiento del Señor, y dentro de la octava de Navidad, celebramos la fiesta de los santos inocentes. No debería ser ocasión para bromas, sino una oportunidad para hacer memoria que fueron los primeros mártires por la causa de Cristo. Estos niños, víctimas de la violencia, la ambición y el poder de Herodes, glorifican a Dios en la Jerusalén celestial. Hoy hay millones de niños asesinados desde el vientre de sus madres, niños que son explotados, abusados, por lo que nos toca defender el derecho a la vida y elevar una oración por todos los que han entregado su vida en la lucha por alcanzar un mundo más justo, más humano y más acorde al plan de Dios. Nos acompaña el Sistema Estatal de Radio y Televisión, Ser TV. Preside la Santa Eucaristía el presbítero Francisco Verar, vicario de la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. Sirve en el altar el diácono Víctor González. Anima la celebración con el canto y la música los niños del oratorio festivo mariano. Con alegría nos ponemos de pie y entonamos el canto de entrada. Almas fieles, con gozo triunfantes, venid y corramos todos hacia Belén. Hoy ha nacido el Rey de los ángeles, venid y adoremos, venid y adoremos. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Saludamos a todos los amigos que siguen la transmisión en directo de esta Santa Eucaristía desde los estudios de FETV, y hoy nos enlazamos con el Sistema Estatal de Radio y Televisión porque están celebrando 10 años de su fundación. Sin embargo, sabemos que ya antes operaba un servicio, ¿verdad?, estatal de radio y televisión. Entonces oramos y ofrecemos esta Eucaristía por este apostolado, por esta dedicación, por todos los que ahí laboran, especialmente los que nos acompañan también hoy en la celebración de la Eucaristía. Oramos también en acción de gracias por el cumpleaños de Hermes Ariel Ortega y la graduación de Laura de Leonis y Fanny Leonis de Fernando Oces, y en acción de gracias por el cumpleaños de Ricardo Herrera. Por el alma de María Auxiliadora Hugues, Cristina Ruiz, Alejandro Mendoza, Óscar Benítez, Abilio Domínguez,
Agripina, Santa María de González, Manuela Patiño, Casimira Medina, Nicia Mendieta, Gladys Ovaldía, Rodolfo Alvarado, Ubaldina Santana, Olmedo Santana, Isidra Araúz, Luis Virginia, Virginia López Ortega, Gilma González, Luis y Marina de Delgado, Elba Graciela Moreno, Angelina Lepori de Arjona, Gladys de Peña, Griselda Pérez, Blanca Girón de Docabo, Carlos Villarreal. Hemos entrado en la Navidad, y una Navidad especial, porque esta Navidad la celebramos dentro del Año Santo de la Misericordia que hemos iniciado en la Iglesia Católica. Por consiguiente, tiene un acento espiritual con este gran atributo y cualidad de Dios que es su misericordia, ¿no? Jesús nace en Belén para mostrar la misericordia de Dios, para acercar a la humanidad a la misericordia de Dios. Y todos nosotros a lo largo de nuestra vida hemos experimentado de muchas maneras cuán misericordioso es Dios con todos nosotros. Por eso, en este día de los santos inocentes, los primeros mártires, damos gracias al Señor por su misericordia, por todas las veces que ha manifestado su ternura, su amor y su compasión frente a nuestras debilidades. Y pedimos perdón por nuestros pecados. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestro
nuestra súplica. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria, gloria. Dios nuestro, en este día los mártires inocentes proclaman tu gloria, no con palabras, sino con su muerte. Te pedimos, por su intercesión, que podamos dar testimonio con la vida de la fe que confesamos con los labios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de la palabra nos presenta cómo la sangre de Jesucristo nos purifica de todo pecado y cómo Herodes, presa del odio y venganza de perder su reino, arremete contra niños inocentes de Belén y de toda la comarca. Escuchemos. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, la noticia que hemos oído de Dios y que nosotros le anunciamos es esta: Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en las tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres se alzaron contra nosotros, nos habrían devorado vivos.
Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Cuando ardió su furor contra nosotros, las aguas nos habrían inundado, nos habrían sumergido las aguas turbulentas. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. La trampa del cazador se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: desde Egipto llamé a mi hijo. Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó a matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo con la fecha de los que los magos le habían indicado. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías: en Ramá se oye una voz, hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya no existen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús nació, reinaba Herodes, y Herodes era un rey déspota. Sabemos por los datos históricos que llegó a asesinar a 3 hijos suyos, inclusive llegó a asesinar a su esposa Marián. Imagínense cómo una persona con esta mentalidad y esta actitud puede gobernar una nación. ¿Cuánto no habrá sufrido aquella nación precisamente por esas actitudes déspotas, orgullosas? Y precisamente por esta misma actitud es muy probable que este episodio que nosotros hemos escuchado del Evangelio de Mateo se cumplió al pie de la letra cuando el Señor nació.
Estos magos andaban en búsqueda del rey de los judíos que había nacido. Por eso habían venido desde muy lejos para encontrarse con ese niño. Porque ellos sabían que ese niño no solamente venía por Israel, sino por todos los pueblos de la tierra, ¿no? Todos nosotros sabemos de que Jesús viene a gobernar la vida espiritual, no solamente de los judíos, sino de toda la humanidad. Y nosotros celebramos permanentemente en la liturgia su reinado en nuestras vidas. Pero lo cierto es que cuando Jesús nace, Herodes siente amenazado su poder, su reino. ¿Por qué? Aquellos magos cometieron el error, la imprudencia de ir a preguntar allá donde estaba Herodes, dónde había nacido el rey. Y él se enteró, fue por boca de esos magos que había nacido este niño particular, excepcional. Y entonces Herodes le dice a los magos que vayan y lo busquen, y cuando lo encuentran, que regresen donde él. Y eso ocasionó su furia porque los magos no regresaron, se burlaron de Herodes. Y entonces Herodes, porque sentía su dinastía amenazada, mandó a asesinar a todos los niños de 2 años hacia abajo, según los datos que le había precisado los magos de cuándo había nacido. Belén, en la época de Jesús, tendría alrededor de 800 habitantes. Calculando que de 800 habitantes naciesen cada año unos 30 niños, en 2 años podrían haber nacido 60 niños. En aquel entonces la mortalidad de Belén y de sus alrededores era muy alta, y podríamos estimar entonces si la mitad eran varones que probablemente pudieron morir asesinados por Herodes alrededor de unos 20 niños. Pero en realidad no debió haber muerto ninguno solo, pero fueron víctimas del odio, del rencor. Porque Herodes estaba enfermo del odio. Y así como Herodes estaba enfermo del odio, y eso lo llevó a asesinar a niños inocentes, también hoy día mucha gente está enferma del odio, del rencor. El odio y el rencor es una enfermedad. Ayer el Papa Francisco se lamentó de unos cristianos que habían sido asesinados en Filipinas por algunos partidarios del Estado Islámico. Todo esto es terrible, cómo personas inocentes mueren. Como hoy día, muchos niños inocentes mueren por el crimen del aborto. ¿Por qué? Por el odio. Una madre que odia en su corazón, y eso le lleva a destruir la vida inocente. Como también un médico que se presta para eso y el personal paramédico que se puede prestar para eso. Todo niño tiene derecho a la vida, a estar en este mundo. El primer derecho, y eso no se nos debe olvidar nunca, inalienable. El primer derecho es el derecho a la vida. Y es un derecho que continuamente está siendo pisoteado en nuestro país, ¿no? Y nunca vemos marchas en la calle de organizaciones políticas que defiendan los derechos del bebé en el vientre materno. ¿Qué pasa allí con ese derecho? Y pareciera que tampoco en el medio ambiente entra el derecho a la vida de los niños en el vientre materno, ¿no? Se defienden delfines, se defienden los manglares, y está bien que defendamos eso, no es que nos opongamos a que eso se defienda. Pero nos olvidamos de un ser inocente que también pertenece al ecosistema, al medio ambiente. Todo niño en el vientre materno. Entonces no podemos señalar el error de Herodes si hoy estamos cayendo en lo mismo. ¿Y por qué? Bueno, porque Herodes no estaba conectado con Dios, sino con sus intereses egoístas, su imperio, su poder. Cuando una persona no está conectada con Dios, pasa por encima de los derechos de los demás, vulnera los derechos de los demás.
Y vivimos en una sociedad donde esto continuamente se da. Y por eso hay que felicitar, elogiar, animar a todos los que luchan por los derechos humanos y por el bien de la sociedad. Como lo hace efectivamente FETV y como lo hace SERTV, que hoy está de aniversario. A lo largo de estos 10 años que ustedes cumplen, ¿cuántas personas no han trabajado por promover la cultura, por promover los derechos, por promover los valores? Una excelente misión, que hoy día lamentablemente no todos los medios de comunicación lo hacen, ¿no? Hay periódicos que uno lo toma en la mano y la mano se mancha de sangre, por todo es violencia lo que se está presentando allí. Como también las pantallas de la televisión, lamentablemente buscando rating, ¿no? Continuamente pasando acciones de violencia, de asesinatos, qué feo. Se han hecho en Estados Unidos y en Europa estudios serios sobre esto, ¿no? Que separan niños, tres grupos, y a uno se les pone 2 horas a ver películas de violencia. A otros películas culturales, documentales, y a otros intermedio. Algo de violencia y algo de documentales y cómicas sanas. Cuando esos niños, después de 2 horas viendo esto por televisión, van al recreo, los niños que estuvieron viendo acciones de violencia demuestran 10 veces más agresión física que los que estaban viendo documentales. Y los otros que veían parte y parte, un 50%. Esto está demostrado científicamente. Entonces no podemos quejarnos de la violencia en Panamá si los medios la promueven indirectamente, porque no lo hacen adrede, ¿no? Es cierto que hay que llevar información al país, pero también hay que formar en valores. Y en esto SERTV lleva la punta de lanza y la ha llevado por muchos años, ¿no? Como también Canal 5. Y Dios bendice todas esas obras. No es fácil, porque cuando uno quiere hacer lo bueno, se presentan muchas dificultades. Los magos habían viajado desde muy lejos para ver al niño Jesús, encontrarse con él, pero tuvieron dificultades. Y María y San José, que estaban de parte de los valores, porque tenían la misión de acoger al niño Dios y educarlo y prepararlo para que salvara a la humanidad, también tuvieron sus dificultades. ¿Cómo es posible? Qué difícil aceptar y digerir esto, ¿no? Que el Hijo de Dios al nacer tuvo que emigrar a una nación extranjera, a Egipto, y quedarse allí hasta la muerte de Herodes. ¿En qué condiciones? María y José no hablaban la lengua de los egipcios. Era difícil vivir en esa cultura, exiliados prácticamente. ¿Pero por qué? Porque estaban trabajando por lo noble, por lo verdadero, por lo correcto. Entonces, cuando uno trabaja por el bien, siempre va a enfrentar dificultades. Y pueden haber medios ambientes que se oponen a lo correcto, pero hay que seguir adelante. ¿Con qué? Con la fe puesta en Dios. Yo sé de muchas personas que por ser honestas, por ser transparentes, por no permitir la corrupción, han perdido su empleo en una familia, quedando los niños inclusive sin lo necesario para el sustento. ¿Pero por qué? No se iban a prestar para actos de corrupción. Necesitamos cada vez más en el país personas que piensen así. Pero cuando el ser humano no está conectado con Dios, fácilmente pone el dinero, el prestigio, la fama, la figura, por encima de los valores del reino de Dios que el niño de Belén vino a instaurar. Este tiempo de Navidad que estamos celebrando es un tiempo de meditación, ¿no? Y un tiempo de reflexión profunda sobre cómo es posible que Dios
que ha creado el cosmos, el universo, todo lo que existe, venga de su eternidad a vivir como nosotros y a padecer como nosotros. ¿Qué hay detrás de esto? Amor. Sin amor, Dios no se hubiese hecho carne. Entonces nosotros podemos hacer muchas cosas. Un padre de familia, una madre de familia, un empresario, un empleado. Pero si nuestras acciones no están revestidas de amor, podemos estar fallando en lo esencial. Como muchos padres de familia que piensan que son buenos padres de familia porque cumplen. Yo traigo la plata, yo colaboro, sí, pero ¿le dedicas el tiempo a tu hijo y a tu hija como debes? ¿Te sientas con él a ver cuáles son sus problemas? Porque lo que los niños quieren es que su papá esté a su lado y comparta con él. Entonces, a veces no ven esa realidad, ¿no? Y piensan que la manera en que sus hijos puedan compartir con ellos es a través de un celular, a través de un WhatsApp, a través de un mensaje. No. El niño quiere la presencia de su papá al lado de él, que comparta con él, que le dedique tiempo, como toda niña. Y entonces, a veces por los intereses materiales y materialistas, los padres de familia fallan en lo principal. Gracias a Dios, Jesús tuvo en la tierra un papá adoptivo y una madre biológica, porque fíjense cómo el Evangelio de Mateo destaca la maternidad biológica de María cuando le dice a José, toma al niño y a su madre. El ángel no le dijo, toma a tu hijo, sino toma al niño y a su madre, porque Jesús no era hijo biológico de José. Jesús tenía un papá que le dedicaba tiempo y tuvo una mamá que le dedicaba tiempo. María no dejaba al niño Jesús ahí en casa y se iba a buscar dinero fuera de Belén o fuera de Nazaret porque quería tener más plata y que su hijo tuviera todas las comodidades de la tierra. No. María estaba pendiente de darle ante todo a Jesús cariño, ternura. María siempre lo tuvo en sus brazos hasta los 2 años y permanentemente lo tuvo siempre en su corazón. Bueno, y en ese ejemplo de la Santísima Virgen María, toda madre debe inspirarse, ¿no? Dedicarle tiempo a su hijo. María amamantó a Jesús, seguramente más de 2 años, mucho más. Y José le dedicó a Jesús todo el tiempo cuando no trabajaba en el taller. Y aún cuando trabajaba en el taller, Jesús iba creciendo en un taller, allí, con San José, su padre adoptivo. Y esa presencia de José, esa presencia de María, le dieron a él equilibrio emocional, inteligencia. Se necesita precisamente la figura del padre y de la madre para que un niño sepa manejar su vida emocional. Hoy día, curiosamente, ¿no? Cuando yo era niño, no habían psicólogos. Hoy día, todas las escuelas tienen psicólogos, las empresas tienen psicólogos. Cada uno vive con un psicólogo al lado, pero también con el psiquiatra. ¿Y por qué? En el fondo, muchos niños, los grandes problemas que tienen es la falta del amor del papá y la falta del amor de la mamá. Y el psicólogo no puede llenar ese vacío. Puede ayudar con algunas palabras, algunas terapias. Tampoco los ansiolíticos, ni los antidepresivos, ni las terapias cognitivas, ¿no? Se necesita la figura del papá y de la mamá al lado. Se necesita, es fundamental. Y yo creo que en esto los medios de comunicación todos nos debemos unir, ¿no? Hacer una pastoral familiar como se debe, promover la presencia del padre y de la madre en casa. Jesús creció con su papá adoptivo y su mamá en casa, al lado de él. Por eso Jesús tenía un corazón sano. Y cuando lo golpeaban, respondía con amor. Y por eso hablaba del amor, porque él lo vivió en casa. Y una persona que no vive el amor en casa le es difícil amar, sonreír,
manifestar ternura. Y si eso no se trabaja en una relación íntima con Dios desde pequeño, pasan los años y la persona sigue con sus heridas, sus resentimientos, su carácter difícil. Pero Dios no quiere que en la iglesia los cristianos estemos con ese carácter difícil, sino que seamos personas tiernas, cariñosas, amorosas. El Papa lo subraya durante este año santo de la misericordia. Dice que todas las acciones de la iglesia tienen que estar entretejidas de ternura. El año de la misericordia es para eso, para que seamos tiernos en hacer las cosas, en llevar adelante nuestra vocación, nuestro trabajo. ¿Cuánta gente después de 3-4 años una empresa salta y va a otra, y después de 2-3 años esa empresa salta y va a otra, porque no resiste a las personas que están a su alrededor? Y es difícil vivir en ambientes tensos, y con razón la gente los deja, aunque estén ganando mucho dinero, porque les afecta psicológica y emocionalmente. Y ese estrés que a veces se vive en los trabajos produce enfermedades. Puede generar cáncer en el seno, úlceras, alergias, asmas, etc. Y Dios no quiere una sociedad enferma. ¿Pero de dónde vienen esas enfermedades? La falta de amor. Como Herodes, que estaba enfermo del odio. 5 días antes de morir, asesinó a su último hijo. Qué feo. Fíjense la antítesis, ¿no? Herodes, Jesús. ¿Qué diferencia entre uno y el otro? Jesús, que es todo amor, todo ternura. Vengan a mí todos los que están cargados y agobiados. Y Herodes, que asesina a sus propios hijos y a su mujer. Y asesina más de 20 niños, o alrededor de 20 niños inocentes, que no tenían nada que ver con su problema de orgullo. Entonces, ¿estamos nosotros, queridos amigos, de parte de la luz o de parte de las tinieblas? Cuando amamos, estamos de parte de la luz. Cuando odiamos y dejamos que el rencor tome la delantera en nuestros sentimientos, estamos de parte de las tinieblas. Entonces, somos hijos de la luz, comportémonos como hijos de la luz. El amor siempre tiene que prevalecer en nuestra conducta, en nuestras palabras, en la forma en que nos relacionamos con los demás. Y la Navidad es el tiempo propicio para meditar sobre esto, volver a lo esencial y también reconocer los errores que hemos podido cometer a lo largo de nuestra vida. Vamos a hacer, queridos amigos, la oración del jubileo extraordinario de la misericordia, Año Santo. Esta oración fue compuesta por el Papa Francisco y nos pide que la hagamos durante este año santo, si es posible, todos los días. Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero, a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en una criatura. Hizo llorar a Pedro luego de la traición y aseguró el paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana: si conocieras el don de Dios. Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que en el mundo la Iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad, para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu espíritu y conságranos a todos con su unción, para que el jubileo de la misericordia sea un año de gracia del Señor, y tu iglesia pueda con renovado entusiasmo llevar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos, y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para el bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estos dones y purifica a quienes participamos en esta liturgia, con la cual salvas también a los que no te conocen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por el misterio santo que hoy celebramos, el que era de naturaleza invisible se hizo visible en nuestra naturaleza, y el que es engendrado desde toda la eternidad comenzó a existir en el tiempo para asumir en sí mismo todo lo creado, reconstruir lo que estaba caído y encaminar al hombre descarriado hacia el reino celestial. Por eso, unidos a todos los ángeles, te aclamamos lleno de alegría diciendo: están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana
aquel que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Señor Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Señor Dios del universo. Señor Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Con el Papa Francisco, nuestro obispo José Domingo, sus auxiliares Pablo y Uría y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, todos los niños inocentes que murieron en Belén y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos ahora nuestra común plegaria al Padre, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia.
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Como hijos e hijas de Dios, intercambiemos un signo de comunión fraterna. Este signo de comunión lo extendemos a las televisoras y las radios que nos retransmiten y también a los que están privados de libertad en los hogares, en los hospitales y en las empresas. De Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos.
Padre, después de participar en esta Eucaristía, concédenos la abundancia de tu gracia en la fiesta de los santos inocentes, que por el nacimiento de tu Hijo obtuvieron la recompensa celestial, aún antes de haberlo podido confesar con palabras, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a llamar aquí a nuestro amigo Leo Alvarado. Pueden sentarse. Hoy SER TV, que son tres emisoras de radio, una televisora, está cumpliendo 10 años, ¿no?, de labor. Entonces vamos a platicar con ellos, ya que estamos también en cadena, ¿no? ¿Cuáles son los programas que tienen, qué están haciendo, qué ha sido la labor que están realizando, qué proyecciones hay, etcétera? Bienvenido. Gracias, Padre Francisco. Amigos de FETV, compañeros de SER TV, para mí es un día muy especial. Digo para mí y para toda mi familia de SER TV, celebrar 10 años de este medio de comunicación estatal que proyecta mensajes positivos a la nación panameña. Y qué bueno estar hoy aquí, fortaleciendo esta fe que tenemos en Dios y que nos da o nos redobla ese espíritu para seguir adelante en esta misión y este objetivo que desarrollamos en SER TV. SER TV se ha convertido en una alternativa para la población panameña de no seguir viendo violencia, de no seguir viendo sexo desenfrenado, para no seguir viendo esa información que percibe la población panameña, que al mismo tiempo la lleva a ese sentido negativo de que todo en Panamá anda mal. Sin embargo, en SER TV las proyecciones han cambiado. Esa nueva alternativa que le hemos dado a la población panameña es para fortalecer la educación, para fortalecer el entretenimiento, fortalecer a la familia y llevarle ese mensaje positivo a todo el pueblo panameño de lo que el pueblo quiere ver. Hay una programación para el 2016 que es muy ambiciosa, una programación que ha sido escogida de parte de la sugerencia que ha hecho la población panameña y que hemos tomado en cuenta para desarrollarla en todas las franjas informativas, en todas las programaciones que tendrá SER TV, que en su gran mayoría será producción nacional. Quiero agradecerle, Padre, a nuestros amigos de FETV, que son nuestros amigos y hermanos, y que en el 2016 vamos a seguir trabajando de la mano, agarrados de la mano para fortalecer esa misión y ese objetivo que tiene SER TV para el pueblo panameño. A nombre de toda la familia SER TV, queremos que este ambiente navideño que nos acoge, que nos llena el alma de paz y armonía, se siga desarrollando durante toda esta natividad del Señor. Y desearles en el 2016 que vamos a fortalecer la fe de Dios y que SER TV seguirá siendo el canal y la radio de las informaciones positivas, porque SER TV está de rating, pero con información positiva. Buenos días a todos y gracias, Padre. Gracias, gracias, muchas gracias, Leo. Felicidades, felicidades. Muy bien, bueno, ya ustedes lo escucharon, ¿no? Y nos unimos a esta intención. Yo creo que sí ha hecho muchísimo bien. Yo conozco muchísima gente cuando uno se desplaza por todo el país que su canal favorito, y hay que decirlo porque también FETV ha fallado en muchas cosas, ¿no? Su canal favorito es SER TV, por todo lo bueno, por todo lo positivo y también porque la gente está cansada de tantas cosas negativas. Si estamos viendo todo lo negativo, actuamos negativamente. Pero si emocionalmente nos retroalimentamos de valores y de lo positivo, también actuamos así. Bien, felicidades pues en este día y que ese espíritu de la Navidad los acompañe siempre. Los felicito a todos por el bien que hacen. Vamos a impartir ahora la bendición de este día. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Por la intercesión de la Sagrada Familia de Belén,
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende en ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con nuestra celebración ha terminado, podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias. Tengan todos un feliz día.